La tarde de este sábado fue trasladado hasta la Clínica Magdalena un hombre en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Esta persona presentaba herida de arma de fuego en una de sus piernas. Al parecer, la víctima, luego de recibir valoración médica, fue trasladado a otro centro asistencial debido a que la herida no revestía gravedad. Las autoridades se encuentran investigando este hecho violento que se registra en la ciudad, con el fin de esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de este lamentable hecho que pone en riesgo la seguridad e integridad de los barranqueños. Este ataque a mano armada se suma a los más de 10 hechos violentos que se han perpetrado en la ciudad. Algunos de ellos lamentablemente han cobrado la vida de 8 personas hasta la fecha y otros, como en este caso, dejando personas heridas.